justamente la preocupación por la falta de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Vamos a ver imágenes ahora de lo que han sido las reuniones diversas que mantuvo el presidente Volodymyr Zelensky en Turquía. En este caso, junto al presidente Tayyip Erdogan, donde han manifestado, o ha manifestado en realidad Zelensky, que confía en la mediación del presidente turco para aliviar la situación en Ucrania. Ha destacado la mediación turca en el acuerdo vigente de julio del 2022 a julio del 2023 para exportar el cereal desde los puertos ucranianos y se ha mostrado confiado en que Erdogan pueda conseguir de Rusia la renovación de ese pacto. Recordemos que el mismo ha sido suspendido por decisión de Rusia, que no quiso prorrogarlo. Las conversaciones entre Ucrania y Turquía son siempre sinceras y fructíferas. Hoy hemos llegado a acuerdos sobre proyectos conjuntos de defensa, tanto a nivel gubernamental como entre empresas, ha manifestado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La semana pasada, Andrés Kripan presentó un informe sobre el rol que está teniendo Turquía y su presidente en diversos conflictos y su mediación, como en este caso puntual, entre Rusia y Ucrania.